Marcelo Fabián García. Ah, ¿qué tal, Marcelo? Soy el encargado acá de la estación de ferrocarril. Buenísimo, yo soy Pablo. Bueno, me comentabas que ahora en año que viene puede ser que claro, venga el tren está, de pasajeros. Ya está en carpeta por trenes argentinos, lógico, o sea, con la venia del Ministerio de Transporte de la Nación, de rehabilitar los servicios que Ferrobaire suspendió cuando la provincia de Buenos Aires dejó de... ¿En qué año fue eso? Los servicios fue en el último tren, 29 de junio del 2016. Ah, con fecha exacta y todo. 2016. Sí, porque fue... Uno se acuerda patente un golpe, esa ¿no? cosa, entonces, claro. Decías vos. Así que eso no nos queda como patente. ¿Sí? Claro, sí, no, obvio. Es un... Bueno, ahora mejor que se reactive, claro, para el turismo va a venir directamente para acá. Si no tenía que ir a Torquín, claro, en tren solamente. A Torquín solamente. Está bien. O sea, siempre... Y acá entonces pasa el tren de carga. Acá pasa el tren de carga, de carga de la empresa Ferrosur. ¿Y tenés idea que lleva ese? Eso lleva transporta todos los productos de la petroquímica Bahía Blanca, el PVC, la soda cáustica. Ah, toda industria. Claro, transporta la arena fracking para los pozos petroleros. Ah, eso va para el ramal de Neuquén. Transporta. Tiene variedad. De la próxima estación que es San Lucas, cargan chatas de troncos. Que eso va hasta Cipolletti para producir la pasta celulosa. Y así manda la pasta celulosa procesada para distribuir las papeleras. Qué bárbaro. Ah, bueno, entonces está variadito. Así que el ramal siempre estuvo activo. Para decirte que fue el pensamiento de todos, o sea, hasta qué punto fue un beneficio para la provincia perder los servicios ferroviarios a lugares turísticos, Sierra de Ventana, Pinamar, Miramar, Tandil. O sea, nunca logramos descifrar si fue o no un beneficio. ¿Cuál fue tu ilógico acá? Como yo, alguien que vive en Sierra de Ventana, yo te puedo decir que no, que fue un golpe duro. A veces decían que las estaciones que paraban nunca volvían a abrir. Bueno, ahora por lo menos tienen una esperanza, claro, que el año que viene. No, lo que sucede es que ya venimos de la concepción de que es más fácil cerrarlo que abrirlo. Claro. Ah, sí, es verdad. Cerrarlo, una decisión. Claro. Reabrirlo cuesta más de 1000 fundamentos. Para claro. Marcelo, un gusto. Bueno. Te saludo, así con el puño. Como y debe bueno, de ser. Sí. Muchas gracias por la explicación. Por favor. Y bueno, después nos estamos subiendo al videito de YouTube. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, como me decía Marcelo fuera de cámara, acá tenemos un pequeño museo ferroviario de Sierra de la Ventana. Así que bueno, ahí tenía los horarios, yo se los dejo, pero bueno, está cerrado por el tema del COVID. Así que bueno, está acá en la entradita de la estación. Con el autito de Franquito, me vino a visitar. Allá está Franquito. Franquito, qué autito, Franco, ¿eh? ¿Cómo la pegaste?
Acá estamos tomando unos matecitos con Franco, que me vino a visitar de Bahía Blanca. Así que, hola. Franquito, gracias por haber venido a visitarme hasta acá. Gracias a vos. Estamos en Sierra, así que se vino... ¿Cuántos kilómetros? 100. 100 kilómetros. Bueno, se vino 100 kilómetros para venir acá a poner las dos máquinas, una al lado de la otra. Y me regaló una banderita del Club del Cian y un loguito calco para el vidrio del Club de Bahía, Colección de Bahía Blanca. De Bahía Blanca, exacto. Así que bueno, ahora va a ir el loguito del club pegado al lado del de La Vida es Otra Cosa ahí arriba. Sí, vamos, le voy a dar arranque con la manijita a ver si funciona o no funciona. Tomo la compresión. Mirá. No, terrible. Un espectáculo, es un relojito este. Mirá cómo está. Espectacular, ni se siente, es un violín. Vamos con la Traveler, ¿eh? ¡Esa! ¡Vamos! ¡Yuhu! ¡Esa! ¡Qué grande, Franquito! Esa manija me puede salvar la vida. Ah, sí. Si me quedo sin batería, eso... Primordial para un lugar inhóspito, la palanquita esta. Miren, gente, Sierra de la Ventana, Carpinchito, tranqui, tomando sol. Qué grande. Bueno, acá estamos con Pablo. Yo estoy muy cómodo. Tranquilo, Franquito, ¿eh? Ahí ponete cómodo. Me voy con ellos, ¿eh? Me voy con él, mejor dicho. Estamos acá, salimos a pasear por Sierra un ratito. Así que nada. Yo estoy lo más cómodo posible. Ahí está toda la casilla rodante. Buen día, antes son las 6 de la mañana. Los patitos ahí. Qué lindo lugar. Quería mostrarles un poquito donde pasé la noche. Toda esta parte es el arroyo que cruza acá la ciudad de Sierra de la Ventana. Y miren qué lindo que está acá. Hermoso. Muy lindo. Y acá los chicos del hospedaje Namasté me prestaron el baño, así que muchas gracias por prestarme este espacio para poder pasar la noche. Y ahora me voy a dar un buen baño, así que gracias Guille y a su papá que me dejaron pasar la noche acá. Son las 7 de la mañana, ya estoy yendo para la base del Cerro Ventana. Voy a sacar unas fotitos, voy a desayunar ahí. Tiene unos lindos miradores. Así que tiene el portón, famoso portón de hierro, ahí en la entrada. Así que vamos a sacar unas fotitos. Ya hay gente trabajando, estaban cortando el pasto a la orilla de la ruta. Vamos a pasar el día ahí, está un poquito nublado. No, las nubes tocando los cerros acá es impresionante. Ahora se lo voy a tratar de filmar. Están hermosas. A ver si llegan a ver ahí.
Bueno, les quería mostrar el mirador que tiene acá el cerro, la ventana. Es el mirador Casuatí, Parque Provincial de Ernesto Dorkins. Lo que pasa que al estar las nubes tan bajas, no se va a poder ver lo que es la ventana. El mirador está acá atrás. Acá no se ve, pero bueno. Tiene todo un senderito. Ah, allá arriba está. No sé si lo llegan a ver. Allá arriba. Ese senderito. Ese es el mirador. De ahí se ve perfecta la ventana. Ah, y se despejó un poquito. A ver si lo pueden llegar a ver de acá. Sí, yo calculo que se va a ver. De acá se ve espectacular igual, ¿eh? Ahora le vamos a sacar una foto y se la voy a ampliar para que vean de acá cómo se ve. No sé si se llega a ver, yo no veo. Ahí, creo que por acá está la ventana, por ahí arriba, por acá. Ahora se las muestro. Estoy en el base del Cerro de la Ventana. Allá atrás está el campamento base, en el fondo, donde yo en el 97 y 98 vine dos veces con el colegio, con la secundaria, vine con los compañeros. Subimos las dos veces y es hermosa la vista de allá arriba. Después en el 2005 volví a subirlo. Y ahí vine solo, y ahora en el 2017 vinimos de vuelta con mi señora, subimos también, y bueno, 2020 esta vez no voy a subir, solamente lo voy a apreciar de acá abajo. Esta es la entrada al campamento base. Para acá a la derecha tenemos lo que es la oficina de turismo para registrarse, y después de ahí sí hay caminatas guiadas y otras caminatas que son autoguiadas, o sea, las hacemos nosotros mismos a unos piletones, a unas cascaditas, y bueno, lo que es el trekking, el más alto de todo, que es al cerro, ese es con guía, así que lleva todo el día, creo que de las 9 de la mañana arrancan. ¡Chao! A las 9 de la mañana arrancan y el tiempo son aproximadamente 2-3 horitas de subida y lo mismo para bajar. Se quedan un ratito arriba, se come algo, se toma, hay que llevarse 2 litros de agua por el tema del calor y del esfuerzo físico. Y bueno, luego se baja y se tiene que bajar antes de anochecer porque es peligroso. Y no se puede acampar arriba tampoco, así que bueno, tenemos esta zona de camping que nos estará abierta. Este es el Parque Provincial Ernesto Dorkins. Y la historia de Portón es que era de la estancia de Ernesto Dorkins y bueno, fue donado en el año 71 por el nieto a la municipalidad y lo trajeron acá, a la base del cerro. Así que esa es la historia del portón. Lo que es este pasador. Miren el tamaño que tiene. Había olvidado de comentarles. ¿Ven donde estoy parado? Acá arriba, no sé si llegan a ver acá, ahí, esta camarita de acá es la que TN muestra a la mañana, y dice, ah, miren, el portón de cierre la ventana es esta camarita. Así que bueno, ya saben de dónde filman. De ahí arriba, capaz que salió en la tele todavía.